Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No juegues con la comida o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada al buen comportamiento en la mesa. Y tenemos aquí unas reglas nuevas, siempre llegan. ¿Hay nuevas de siempre, reglas? Siempre, sí. Si nosotros hacemos cada tanto, al menos una vez por año, una actualización de estas nuevas normas. Y acá dice, atención, cuida tu postura. Pero yo diré. Pero sí, si uno es deforme, sí, como yo, que está así medio encorvado. No, siéntate cómodamente, procura mantener tu espalda recta, las manos sobre la mesa. Espere. Y los codos junto al cuerpo. Bueno, puedo comer entonces. Claro. ¿Cómo hago para comer con la mano arriba de la mesa? No me puedes tirar. Sí, porque está muy mal visto, no corresponde, apoyar los codos en la mesa. Ah, sí. Si usted acá se acoda. También, fíjese. Imagina lo irritante que sería cenar junto a una persona cuyo rostro está a pocos centímetros del plato, especialmente si está a pocos centímetros de tu plato. Claro. A mí no me gusta que se me pongan ahí la cara, señor, delante del plato. ¿Y por qué va a ser así el tipo? A una distancia. Usted se tiene que imaginar para adaptarse, porque veo que no tiene la postura correcta. Ajá. Usted tiene que hacer de cuenta. Sí. Que está sosteniendo dos almohadones grandes. Estoy sosteniendo dos almohadones grandes. Y los tiene, entonces el almohadón le impide ir hacia adelante y le impide acodarse en la mesa. Claro. Y así voy a quedar muy bien. Claro, usted visualiza el almohadón y evite los hombros caídos y la espalda doblada también. Sí, sí. Bueno. Y siéntese en una silla correcta, porque a veces uno se sienta en una silla muy baja en una cena. Sí. Se equivoca de silla y se siente poner en un banquito de los niños. Y queda así con la pera sobre la mesa. Queda con la pera sobre el plato, mirando, y uno se pone visco. Asomando. Imagínese. Claro. Bueno, segundo. Es difícil cuando lo invitan a comer, no sé si vale para las cenas así de. Más de reuniones de oficina de fin de año, ¿vio? De mesa larga. Sí. Que ponen bancos, no sillas. Un banco largo, como en los asados. Ah, cuidado con eso, porque en una de esas se empiezan a levantar y por hoy está usted sentado en la punta del banco. Sí. Y se levantan todos y queda usted sentado y se cae porque hace como un sub y baja del banco. Claro, lo catapultan. Sí, sí, sí. Tenga mucho cuidado. Dice. Evite comenzar a comer antes de que el anfitrión lo haga. Sí, eso sí o sí. ¿Y cómo es que tengo que andar mirando? Y si el tipo no empieza a comer, ¿qué? No puedo decir, escúchame, anfitrión. No, señor, no come nadie. ¿No vio que en algunos lugares inclusive dicen, pueden comenzar? Ah, ¿sí? Sí. O el anfitrión dice unas palabras. Usted, por ejemplo, es el anfitrión. Sí. Y tiene invitados, celebridades, sí, celebridades, bueno, todo. Quiero agradecer, muy bien, antes que nada a mi cuñado, todos los integrantes de este programa. No nombra los Patricio Barton, bueno, sí, a Miguel Vincent, Maica Iglesias. Pero no vaya nombrando todo, estamos hablando que hay personas importantísimas, celebridades de Roberto Ilarreaga, Pink Floyd. Bueno, y así. ¿Cuántas personas puedo agradecer, don Máximo? Si usted va a agradecer a los presentes, tiene que nombrar a todos. Ah, claro, tiene razón. Bueno, dice, toma los cubiertos con corrección. El tenedor debe ser el único utensilio que lleve comida a la boca. Claro, queda feo. ¿Y la sopa? Tiene razón. ¿La sopa qué? La sopa también con el tenedor. Va a tardar un buen rato. Se tarda mucho, pero es lo correcto. Si encuentras muchos cubiertos en una cena muy rumbosa, sí, cucharitas pequeñas, usa primero los que están más alejados. Claro, por de ejemplo, afuera. Los que están en otra mesa. No, señor, de afuera hacia adentro, siempre claro, en el contexto de su plato. Nunca comas dos platos distintos con el mismo cubierto. No. Porque queda el gusto. Por ejemplo, el flan con dulce leche no lo va a comer después con el mismo. Pero si no se lo cambian, ¿qué hace usted? Porque sí, yo le meto nomás. A veces le dicen, le levantan y dice, no, deje los cubiertos ahí. Claro. No le cambian los cubiertos. Procura llevar la cuchara a la boca de frente.
Eso a mí me cuesta, porque me mareo, me hicieron un examen neurológico que no meto la cuchara derecha. Me dice y no de lado. ¿Cómo, no es mejor así de costado? No, todo de costado no. Te la tenés que meter así, es muy antinatural eso. Bien de frente. Y te puede hacer mal. ¿Por qué le puede hacer mal? Y porque te podés atragantar o algo. ¿Pero hasta dónde se mete la cuchara? Y bueno, pero de frente te la podés meter mucho más que de lado. ¿La cuchara se mete tres cuartos o en su totalidad? En su totalidad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Incluso hay un momento en que la cuchara queda... Usted cierra la boca... Sobre el istmo de la cuchara. Sí. Y pero no presiona mucho, porque si no le queda trabada la cuchara. No, no, después abre la boca de nuevo para sacar la cuchara. No, pero no se abre del todo. Quiero decir boca, que en un momento la cuchara queda fuera de la vista de los comensales. Claro. Eso sí. Es raro, claro, la cuchara es de los utensilios el que más contacto tiene. Con la lengua, sí, porque usted, una vez que la tiene adentro, puede jugar con la lengua. Nadie sabe lo que pasa. Nadie sabe. Ahora, no la tenga mucho tiempo adentro, no, la cuchara así sola, y mucho menos la suelte, y deje que el mango de la cuchara salga sin tocarlo fuera de la boca. No, eso claro. Está muy mal visto. Igual está muy mal también. Es difícil, ahora que pienso, es muy difícil explicar al menos los procedimientos del cucharismo. Ajá. Porque al sacar la cuchara, usted no abre la boca por completo tampoco. No, no, la saca medio... Pone una resistencia. Sí, pero no la cierre tampoco por completo porque no la va a poder sacar la cuchara. Claro, no la muerda. Claro, no la muerda, nunca la muerda. No, no, no. ¿No se hace ruido con los... entre el golpe entre el diente y el utensilio? No, primero debe no existir. Lo mejor es no tener dientes en ese caso, ¿no? Ahora bien, si la sopa estuviera muy caliente, usted debe resistirlo y no puede manifestarlo de ningún modo. No, señor, todo debe resistir. Sí, sí. Disimular, si tiene que llorar, llore. Los lagrimones le caen. Si le pueden caer lágrimas, que usted justificará... ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, contando una pena o del modo que sea. Pero no, lo que nunca debe hacer es escupir la sopa... O ir corriendo en busca de un sifón para sodearse. No, señor. O desmayarse, o gritar, me caigo y me levanto, cosas así. Eso está muy mal. Tampoco hable con la boca llena. Ni lleves más comida a tu boca hasta que esta... ¿Cuál? Esta. Uh-huh. Esté vacía. Ah, claro, porque hay gente que va... Está apurada. Está apurada y le mete un bocado tras otro y todavía usted no deglutió. Sí. ¿Cómo le calcula la cantidad que le entra en la boca, digamos, para decirlo? No, que hay que comer de a muy poco, de a muy poco. ¿De a muy poco? Sí, un poquitito, y ahí con ese poquitito usted juega en la boca, pero si usted la pasa tiene... de un lado a otro hasta que se la come. No, porque veo que le dan un tiempo, más o menos uno estima un tiempo, si le ponen, por ejemplo, una entraña, que es como una especie de trencito de carne. Ajá. Y si usted la come muy de a poco... Y no termina nunca. No, y le van a levantar el plato, van a decir, claro. Bueno, listo. Y usted no ya puede terminó. Poner un cartelito que diga, no me levantes el plato. No, no puede. Si van levantando a todos, terminó y terminó. Ah, bueno. Y entonces sí, hay que apurarse un poquito, donde ¿no? Tiene, señor. ¿Es claro, así? Claro, bueno, procura no hacer ruidos extraños. Claro. Ningún ruido. Eso en general. Tampoco ruidos corrientes. No. No, no, no. Ruidos de al masticar. Ah, sí, sí. Tampoco debe sorber las bebidas así, porque eso podría resultar irritante para los demás. Ah. Es muy irritante. Yo me irrito. Lo único que me saca de las casillas... Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Es... Ese ruido con la sopa o con los líquidos que hacen las personas. Y es mucho peor aún cuando el ruido... es horrible. Cuando el ruido proviene de gente que no está tomando nada, que con su propia saliva... No sea repugnante, señor. Lo está haciendo. Que retirar. Se le está haciendo agua a la boca. Después, come tranquila, oh joven borrega. Ah, era una chica. No, ahora. Y entiende el ritmo de la comida. ¡Ya! ¡Sí! Bueno, si te gustan los detalles,
Dice, no se trata de una carrera. ¿Los detalles con qué? No, no, aparte de todos los detalles. Dice, no se trata de una carrera el ritmo de la comida. ¿Cómo no? ¿Se puede jugar una carrera, por ejemplo, así? Señor ministro, le juego a ver quién se come primero todos los gnocchi. Puede ser, para ir intimando. No, eso, mire, hay algo que me enseñó mi abuela desde el día número uno. Ajá. Que dice, me dijo, Patricio, con la comida no se juega. Ah, sí, sí, sí. Y me quedó grabado para el día de hoy. Te rompo el alma. Hasta el día de hoy. Es porque veo que los chicos cuentan, por ejemplo, cuántos ñoquis tienen. Porque el ñoqui es algo que... Se puede contar, claro. No, pero si son caseros y son irregulares en su tamaño. El niño parte uno y lo hace pasar por dos. Y hay varios... Sí, el niño es malintencionado. No, es que está jugando, pero no se juega con eso. Dice... Si vas a beber café, no lo hagas con la cuchara. No. La cucharita del café, dice, se hizo para revolverlo, no para beber de ella. No la dejes, tampoco la dejes dentro de la taza. No, porque te duele el ojo. Sí, ¿qué le parece? Sí, después, yo fui una vez al oculista y le dije que cada vez que tomaba café, me dolía el ojo. Y me dijo que le sacara la cucharita. Pero señor, no se dio cuenta usted que se estaba clavando la cuchara. No, pues yo no soy oculista. ¿Está permitido sacar con la cuchara, digo como excepción, porque debe haber excepciones a estas reglas, sacar la espumita de la leche, vio, del cortado? ¿Y con tomársela? ¿Con la cuchara? Y sí. ¿Está permitido? Y sí, ¿cómo se la va a tomar? ¿Usted va a acercar la boca y va a decir... No. Sí, toma el pocillo o la taza... Si no le quedan bigotes cuando usted la toma. Claro, ¿sí? Queda la espuma en el... Bigotes de espuma y queda muy feo. Sí. Usted empieza a decir el discurso. Yo agradezco a toda mi familia, mis hermanos, con la pumita, mis primos, todo. A Maica Iglesias. Pero señor, deje de agradecer. Si por algún motivo debes levantarte de la mesa, pide excusas antes de hacerlo. Sí. Ah, dice. Hay que explicar. Sí. No tanto. Momento, perdón, les pido perdón a todos. Estábamos antes que nada agradezco a todos. Sí, estábamos charlando. Rodrigo. Pero también quiero pedirles perdón porque voy a ir al baño. Pero no lo dice así. Sí. No lo dice a viva voz eso. Bueno. ¿Acaso dice, con permiso? Sí. Se le mata si momento. Necesitas el salero, u otro elemento que no está a tu alcance, evita pasar el brazo frente a otro comensal. Pedile que te lo acerque. ¿Que te acerque el brazo? No, que le acerque el salero o lo que necesite. Bueno, ¿qué me importa? Si ya pinchaste un trozo de comida, no lo dejes pinchado en el tenedor mientras hablas. No, por ahí un discurso con el tenedor en la mano. Y le empiezo a decir, agradezco a todo el equipo de producción. Y todos van a estar mirando el trozo que tiene clavado. Sí, sí. Si estás comiendo junto a otros, es que los escuche cuando hablan. Bueno, por supuesto, hay un tiempo conversacional que está instalado, le diría que es algo casi atávico. Pero si yo estoy comiendo, no hace ademanes, no lo escucho, ponen el... No, tiene que escuchar. Discúlpeme si no lo escucho, pero estoy comiendo y como es pochoclo lo que estoy comiendo, me hace mucho ruido adentro de la boca y no escucho lo que usted me dice. No hay que servir cosas crocantes en un para disertar. No, claro. Cuando se juntan, por ejemplo, los presidentes de las grandes potencias, no comen papas fritas porque comen puré. Si no oyen. No oye. Cuando se junta Putin, otro, ¿no? Putin con Obama, todo puré. Sí. Evita comentarios de doble sentido. Hablar de política, religión y dinero. Eso es lo que le dijo Obama a Putin. Dice, discúlpeme, pero yo en la mesa no hablo de política, de religión y dinero. El único de lo que habla Putin. Y lo que habla Obama. Bien, en cualquier lugar, incluso fuera de la mesa, mira a quien te está hablando y no lo interrumpas mientras lo hace. Mientras hace ¿cómo? Que... Mientras habla. Ah. Claro, usted lo tiene que observar y en tal caso le hace con la cabeza, hace algún movimiento. No todo el tiempo, no asiente todo el tiempo. Pero cada tanto... No, todo el tiempo no. Si no aparece uno de esos perritos... Le hace que no. No le hace que no tampoco. ¿Qué le hace? Ni que no, ni que sí. Que más o menos. No, que más o menos tampoco, señor. ¿Qué le hace? Le hace cada tanto un ademán de
Tiene razón. Estoy aquí. Oye, está bien decir que cada tanto tiene razón, ¿eh? No, no apunte. Tiene razón ese señor. No, señor, sí, sí, y no se señala con el dedo. Los dedos no se usan en la mesa. ¿Los dedos no? No, al menos individualmente no. Ajá. ¿Y para agujerear el pan? Bueno, usa la mano en el conjunto de... Pero si usted quiere hacer un agujero para meterle un poco de... ponerle de salsa al pan. No, señor. No se moja el pan con la salsa. Ah, eso de... bueno. Eso para su casa. Reírse no tiene nada de malo. lo malo es hacerlo desmesuradamente. Claro. Claro. Y menos, por ejemplo, usted está en medio de un bocado y le cuentan un chiste del paisano que no sabía dónde estaba el baño. Sí. Y usted... No, señor. Se empieza a reír y... Salpica todo. Eso es espantoso. Peor si se cae de la silla de la risa, como hace Fantino. No, usted se ríe. Fantino se cae de la silla. Se agarra así la cabeza con las dos manos de atrás y se ríe mucho. No, usted hace... Nada más, pero va a creer que no me hizo gracia. Iba a decir Fantino que no me río de su chiste. No, dice algo, qué plato. No, a mí me gusta tirarme al suelo y llorar. No, es demasiado, es... Bien. Modera tu tono de voz. Sí. Gritar solo hará que parezcas el rey de la selva. Ah, a mí me gustaría. No, pero esto acá en la mesa no. A mí me molesta el caso inverso. ¿Qué? El caso inverso. ¿Que hable bajito? Sí, que me hable muy bajito. Hay tipos que son de querusa, que hablan. ¿Pero por qué hablan tan bajo o será que uno escucha poco? ¿Qué? Si será que uno escucha poco. Ah. Porque sobre todo en los lugares públicos, en un restaurante, en un bar, que hay mucho ruido alrededor. Y la otra persona tiene que medir ese ruido. No se escucha. Por ahí pasa música. Cada vez se escucha menos lo que la gente dice en cualquier parte. Pero yo no escucho lo que me dice. Digo, ¿y queda mal estar diciendo todo el tiempo qué? No, yo a veces digo que sí. Digo que sí, claro. Ya, pues quién sabe cuántas cosas. Así fue como firmé el contrato que Dios me dio. Tiene razón, sí. Estamos aquí por eso. No escuchamos bien. Sí. En la mesa, dice, es de muy mal gusto retocarse. Sí. Sí, señor. Ah, retocarse el maquillaje. Es horrible. O peinado. Claro. No lo hagas. No se toca el pelo, porque hay gente que se está tocando todo el tiempo. Sí, como Pergolini, por ejemplo. Claro. Está hablando y se toca el pelo. Se va peinando, claro. Se lo acomoda. Y después con esa misma mano, que pasa por... Anda a saber qué hace. Por el cuero cabelludo que tiene... Sí. De otras personas. No, de otras personas no. Aunque sea el propio. Ah. Pero tiene... Por ahí agarra el pan, ponele. Te agarra el pan con un montón de seborrea. Y se la come. Lo tengo que decir así. Para que evita manipular el teléfono móvil. Si hacerlo es indispensable, pide disculpas. ¿A quién? ¿Al que llamo? Escúchame, discúlpame. Chao. Es de pésima educación. Están todos los restaurantes, la gente está mirando el celular. Sí. Bueno, y finalmente, ¿usted cómo hace, por ejemplo, a la hora de pedir la cuenta? Un ademán. Lo más sutil posible. Por ejemplo, mozo. No, sin guiñar el ojo, ni hacer... No. ¿No le hace como que escribe en el aire? Eso puede funcionar alguna... Hace como una cuenta, ¿sí? Sí, yo creo que alguna vez he explicado. O golpea un puño cerrado sobre la palma de la otra mano, como diciendo, lo voy a poner. Hay que garpar. Sí. No, usted lleva... O pira del bolsillo un pacoy de guita. Eso peor. No. No, usted lleva el mentón al esternón, enarca las cejas, levanta la mano y hace un movimiento de la palma de la mano hacia la frente. Y esto es un indicador... Y si usted se levanta y lo agarra al mozo, ¿sí? Y le pone la mano sobre el hombro, sí. Y le dice al oído, mozo, cóbreme. ¿No es mejor? No, pero sin hacer escándalo. Eso sabe cuándo, cuando usted va a pagar la cuenta de otra mesa que no es la suya. Sí. ¿Usted quiere... ¿Y por qué? ¿Cuál es? Le digo, mozo, ¿cuál es la mesa más barata? No, la más barata no. Así la pago yo. No, no es así. A usted, por ejemplo,
le interesa una dama que está en otra mesa. Sí, que le pago la cuenta. O varias damas que están en otra mesa. Le pago la cuenta. Sí. Y si la dama está con un tipo, ¿qué hago? Le pago, le digo, mozo, cóbreme lo de ella. Y lo del tipo, lo que se lo pagué, pero lo único que falta. Que yo le pague los vicios a los tipos que andan con las minas que me gustan a mí. Que es lo que he hecho toda mi vida. No, pero tiene que invitarla. Usted invita, por ejemplo, a la mesa y dice... O le invita a algo. Le manda una botella de champán. Siempre se manda una botella de champán. Ahí está, le mando... Ponele... Pero no unos canelones, no pueden mandarle unos canelones. Ah, yo le iba a mandar unos canelones. No, señor, algo para beber tiene que ser. ¿Y un algo? Toddy. Un bascolé. Le mando un bascolé. Bueno, delata las edades de las damas que le gustan a usted. Pero no, le dice, esto se lo manda el señor de... el señor de... Y usted tiene que poner una cara acá, como soy yo. No, hombre, por ejemplo, pero... guiña el ojo, abre un poco la boca, y se señala con un dedo, y hacia acá. Sí. No exagera, todo es con sutileza, todo es... ¿Ah, sí? Por algo usted utiliza... Y si está, la mina está con otro tipo, al mozo hay que decirle, no le diga nada, ¿cómo hago? Mire, usted está asumiendo un riesgo, ¿no? De, la verdad que... No me diga que si está con otro tipo conviene no mandarle nada. Y yo creo que conviene no mandarle nada. ¿Y cómo le digo que quiero andar con ella? Bueno, no es el momento. Le digo, mozo, dígale al oído que no se entere el tipo. ¿Y cómo va a ser? Que yo quiero andar con ella, yo le mandaría algo, pero si me voy a poner en evidencia delante del tipo que está con ella, dígale todo eso. No, pero no, yo no puedo ser intermediario de lo que usted dice. ¿Usted es el mozo? Sí, soy el mozo, no me ves que estoy vestido de mozo. Yo no puedo. Además, este señor que está con esa dama, sí. En verdad estaba en otra mesa. Ah, bueno. Y le mandó un champán. Ah, sí. A esta señorita. Y ahora se pasó de mesa. Pero en esta mesa había otro bueno, señor. ¿Por qué no le dice a ese señor que vaya redondeando? Sí, bueno, porque hay otros que le queremos también mandar champán y sentarnos un rato. Uno en su turno es el modo de mamar. No, bueno, pero esta señorita ingresó al local con otro señor que ahora fue al baño. Se va a armar. Yo le digo, no, ¿usted por qué no le va a decir al baño que se apure? No, pero de todas maneras, el señor que está en el baño... Sí. La semana pasada le mandó un champán a esta señorita. Ah, pero acá hay una corruptela que consiste... Hay mucha circulación. Mucha circulación de champán y de señorita. Bueno, mire, vaya a buscar una botella de champán y fíjese, en cuanto quede alguna señorita libre en alguna mesa... ¿Pero esto qué es? Esto no es, señor. Se lo manda. Pero no es un local de esto. No estoy. Por ahí hay alguna que está fenómeno y yo no la veo. Así que usted, por la suya... Ni bien quede una señorita libre y le mando una botella de champán de parte mía. Y me viene a decir, mire... ¿Pero cómo voy a hacer eso, señor? Ve aquella que está allá, me dice... Ya está, ya le mandé el champán. Entonces yo la miro, le hago así... Le hago una seña con los dedos acá... Y listo. Bueno, ¿ve esa señora que se llama así, que se llama Nélida? Sí. Ya le mandé el champán. Escúcheme, mozo, no me gusta. Bueno, mire... No me gusta, no. Vaya. Mire cómo está, que le dice, venga. No. Esa seña. Escúcheme, haga un favor, mozo. Retire la botella. No, pero ¿cómo le voy a retirar la botella? No, ella sáquesela. Está haciendo una... Sáquesela. Pero ¿cómo? La está tomando ya. No. La está tomando del pico. ¿Cómo la va a estar tomando? La parece, toma del pico la vieja. Parece que ganó una carrera de Fórmula 1 la vieja. Vaya, dígale que no fui yo. Que no, está por llamada. Espere que le hago seña. No, señor. No. Me señalo yo con el dedo y después hago que no. Pero ¿cómo le va a decir ese que no? Vamos a encajársela a otro, mire. Ahí, ese que está ahí. ¿Cómo es que se llama ese muchacho que trabaja en la radio también? ¿El psicólogo? Sí. Gabriel Rolón. Ahí está. Dígale a la señora que usted se equivocó, que se la mandó. Que se la mandó Rolón. Y se la encajamos Rolón. Bueno, le voy a decir. Rolón, si no la tiene que pagar, mejor. No, señor, no es así. Igual se la pago yo, tome. Bueno, muy bien. Sí. No, bueno. Mire, si me la saca de encima, le doy esta propina, es para usted. Esto para sacarla de encima a Nélida me parece que es porque estamos hablando de poca plata. Bueno, sí, tiene razón. Tome. Bien. Tome más. Gracias, bueno, muy bien. Mozo. Gracias. Ahora le voy a decir, ¿eh? Bueno, dígale. Yo, mientras tanto... Discúlpeme. Sí. Me acaba de decir... El licenciado Rolón. Sí. Que por favor le mande una botella de champán
anélida. ¿Que usted le mande una botella? Que él mismo la invita a anélida. Así que asunto arreglado. Asunto arreglado. Usted se ahorra una botella de champán. Se ha formado una pareja. Mire los gestos que le hace Rolón. Mire. ¿Qué es el gesto? ¿Está pidiendo un tema musical o qué seña es esa? No sé qué significan las señas de Rolón. Ah, es que los psicólogos tienen sus propios códigos. Con ojos de carnero degollado. Sí, mire. Bueno, vamos a dejarlos que sean felices. Pausa.